Yo creo que fue un encuentro importante donde nos acercamos un poco más los actores directos, ¿verdad? Nosotros somos los que entrenamos a los árbitros, ellos son los que entrenan a los jugadores y son los protagonistas directos en un encuentro de fútbol. Creo que estuvo muy beneficioso y fue muy, muy nutritivo para todos. Lógicamente, nosotros recibimos algunas de las sugerencias que ellos tienen en cuanto a las internas de sus equipos, cómo reaccionan los jugadores a las cuestiones de la regla de juego, y nosotros también expresamos algunas cosas que queríamos que en conjunto somos iguales y nos ayudamos unos a los otros. Si ellos convierten o complementan a los jugadores en situaciones importantes, pues el fútbol va a fluir mejor, va a ser mejor, van a entender mejor, van a haber menos tarjetas amarillas, menos tarjetas rojas, menos lesionados, y esta situación va a mejorar para todo el fútbol salvadoreño. De hecho, algunos entrenadores dicen que ya llevan también la charla hacia sus jugadores. Sí, de hecho mañana hay una charla en Santa Elena para el vencedor. Vamos a empezar a trabajar con los equipos particularmente para llegar directamente al jugador. Como dije, mañana hay la primera, ya las próximas semanas estamos haciendo una calendarización y esperando las cartas de los equipos que nos inviten también para acercarnos un poco más directamente al jugador, ¿verdad? Para que conozca un poco, para que sepa algunos criterios, y esto, como dije anteriormente, va a ayudar mucho a que el fútbol sea mejor en nuestras canchas y que el espectador disfrute mejor del fútbol. Entrevistando y escuchando las intervenciones de algunos de los entrenadores presentes, se llevan muy buena percepción al analizar los videos y el test que ustedes también les hicieron esta Sí, mañana. siempre empezamos con un video test, ¿verdad? Para como que nos ubiquemos todos y los pusimos en la posición de árbitros a ellos. Hay unos que saben más, otros que saben menos, pero todo es sencillamente para conducir la charla a un bien común, que es el sacar adelante el fútbol salvadoreño. Nosotros desde la perspectiva arbitral, ellos desde la perspectiva de jugadores, e incluso vi algunos directivos por ahí que se acercaron. El señor de Alianza se acercó y otros directivos por ahí de la primera división estaban también en la charla, que nos ayuda mucho también, porque si todos hablamos el mismo idioma, yo creo que vamos a ser mejor y vamos a trabajar de una manera más conjunta. Agradecemos su tiempo, licenciado. Sí, bueno, agradecemos mucho al Comité Ejecutivo por la ayuda que nos ha dado, nos dio refrigerio y este tipo de cosas, y queremos que este tipo de reuniones se sigan dando de la mejor manera con la ayuda de Joel también como jefe del departamento arbitral, seguir organizando este tipo de cosas para que se vea mejor nuestro fútbol, sea mejor nuestro fútbol y todos que vivimos del fútbol estemos muy contentos.